Bueno, un abrazo para el canguro Porta. ¿Qué dice? Está mirando y dice, quiero saludar a Emiliano Alfaro. Claro. Amigo, amigo el cango, mandale un beso a él y a toda su familia. Muy bien. Ahí está el canguro, un amigo que extrañamos de y que queremos mucho todo lo que estamos acá. Estábamos hablando de la selección recién. ¿Sabes qué? Te quiero preguntar por Suárez. Emiliano, ¿vos crees que Suárez... ¿Crees que Suárez es capaz de retirarse de la selección o no? No, a ver, conociendo un poco su personalidad, su carácter, su espíritu competitivo, la única forma que él proponga retirarse es que no pueda moverse dentro de la cancha. Mientras él pueda ubicarse, que más o menos físicamente siga sintiéndose cómodo, no lo veo dando ese paso. ¿Por qué? Porque inclusive cada vez que le toca jugar... sigue rindiendo. No, eso ni hablar, ¿no? Es que no se retiraría nunca Suárez por un tema de rendimiento. Digo, nunca. Ahora por rendimiento no se podría retirar. Pero te digo porque estamos en una etapa en este año donde varios jugadores dieron el paso sin conflictos, sin discrepancias, se fueron a lo grande de la selección. Y Suárez como que tuvo aquel partido que creo que quedó en la memoria de nosotros, el partido del final de la Copa América, fue el partido de Suárez, no importa ni... Podés no acordarte ni cómo salió, pero te vas a acordar que fue el partido de Suárez, terminó ovacionado. Donde él jamás dijo nada sobre su futuro. Y digo, ahora viene el partido acá, en el centenario, el reencuentro. Entonces me interesaba tu opinión sobre eso. No, creo que lo único que lo puede hacer tomar esa decisión es justamente sus propias sensaciones que no acompañen el rendimiento que habitualmente está acostumbrado a dar. Si eso no sucede... No me imagino tomando él la decisión. Viste que Lugano alguna vez dijo que él nunca se retiraba de la selección, ¿no? Que siempre estaba disponible. Claro, así como otros han optado por cerrar un ciclo y comunicarlo. No, y Luis ha tomado una postura distinta a la habitual. Es decir, él sabe, reconoce que generalmente no es titular, que no juega todo el partido, pero que cuando ingresa sigue siendo un arma letal. Es decir, también ha sabido ubicarse en ese rol que en otro momento para él era imposible. Él lo que quería era jugar y competía permanentemente para eso. Totalmente. Todo el tiempo que fuera, y si lo sacaban en el minuto 89, se enojaba, se calentaba, y es un poco parte del carácter de él que lo ha llevado a lograr todo lo que ha logrado. Pero, por ejemplo, viste que también se habla, y Suárez de repente no es titular porque lo que propone Bielsa, la dinámica, esa intensidad, capaz que Suárez no la puede llevar. Sin embargo, no sé, partido contra Colombia, otras características, situación de emergencia... Lo que vos decís, entró y si esa pelota se iba un poquito más hacia el costado, era gol y era otra historia increíble de Suárez. Pero es tan así... Lo que pasa es que los equipos de Bielsa son sumamente físicos, ¿no? Sí. En cuanto a la presión, pospérdida, retroceso después de no recuperarla. Y de hecho, las características de los jugadores, si vos lo analizás, son esas. Sí, sí. Lo que pasa es que después hay excepciones. Messi no presionó nunca en su vida. Y sin embargo, es el jugador más importante quizás de todos los tiempos. Suárez, en otro momento de su carrera, hubiese hecho el trabajo que quizá Bielsa hoy requiere. Pero hoy, sin ser un jugador explosivo, sin ser un jugador que pueda a su edad presionar todo el partido, en ubicación dentro del área y jugando más cerca del área rival, no solo en la capacidad goleadora, sino en la capacidad asistidora también, en la capacidad de, vos sos zaguero, tenés a Suárez parado al lado... Así tenga 95 años... Sí, claro. Estás atento. Tenés los radares prendidos así, a lo mejor Suárez generó el espacio para otro y terminó siendo gol de otro. ¿Lo es titular el viernes? Bueno, en mi cabeza, quizá si tuviera yo la posibilidad de ser el entrenador de esta selección, yo lo pondría como titular. Pero obviamente que en lo que ha manejado el entrenador actual, Bielsa, y cómo se ha manejado anteriormente, quizá no arranque desde el principio. Mi opinión, ¿no? Estamos formando un nuevo Suárez o un Darwin 2, digamos, o no nos está faltando eso. Es dificilísima la pregunta, porque yo ya me voy a cuando nosotros éramos sub-20. De cómo el caso de Eddy, el caso de Suárez, en aquel momento quizá uno no imaginaba que fueran a ser los cracks que fueron ahora, porque todo se fue dando de forma óptima para que se desarrollen, para que generen confianza. Fíjate, la trayectoria de Luis ha sido una escalera
ascendente permanente. Es decir, él fue al Groninger, del Groninger fue al Ajax, creció en confianza, mejor equipo, de ahí pasa al Liverpool, se adapta a la liga inglesa, que era de transición permanente. Después va al Barcelona, donde jugaban en 20 metros dentro del área y era más un poste que... Yo lo recuerdo, los primeros partidos no lograba encontrar los espacios. Ahí se transformó en más asistidor también. Para mí Suárez, de lo que he visto yo, no vi grandes jugadores que quizás no tuve la suerte o la oportunidad. Pero Suárez se adaptó a todo tipo de juego, todo tipo de competencia. Claro. Venía a Uruguay jugando en el Barcelona, que jugábamos a otra cosa, y de repente le jugaba una pelota larga, se pechaba contra uno, contra otro, hacía el gol. Lo mismo del Liverpool. En el Liverpool jugaba transiciones permanentes, claro, a correr. Después iba al Barça y jugaban en 20 metros, porque la posesión era el 70% del Barça en aquel momento. Y en los últimos 25 metros de la cancha. Y en los últimos 20 metros de la cancha, rodeado de gente, sin espacio para correr para adelante, se adaptó, hizo 1000 goles. Para mí, de lo mejor que vi. Pero eso no lo puede hacer más allá de lo que es él, ¿no? Vos lo conociste, porque vos sos de la misma generación. Soy un año menos, es decir, nosotros compartimos pero vos generación. Pero y Elías Figueroa eran los suplentes de Suárez y Cavani en el Mundial Sub-20. Exacto. De Canadá. O sea, convivieron con ellos desde que eran... Convivimos. Y siempre la sensación que hubo a lo largo de todos estos años en las elecciones es que estaban Suárez y Cavani. Después venían muy buenos jugadores, pero con el máximo respeto, varios escalones por debajo de ellos. Ahora, esto que decía Martín, Darwin está, pero es como que hay una distancia tan grande en el próximo, como que no lo estamos encontrando. Eso no lo lleva a Suárez a decir, bueno, si no hay otro, estoy yo. Y sí, lógico también. Él mira todo el panorama y es más inteligente que todos nosotros juntos. Y también es una realidad que Suárez y Cavani en su prime, digamos, siempre fueron titulares indiscutidos en sus equipos. Mm. Es decir, a nadie se le ocurría cuestionar que Suárez tenía que jugar en el Barcelona o en el Liverpool. Sin embargo, no pasa lo mismo con Darwin en el Liverpool. Mm. Yo lo que creo que con Darwin debería él encontrar en un equipo ese respaldo y esa confianza que encontraron Cavani y Suárez en todos los lugares donde estuvieron en su prime. Porque hoy Darwin está en una edad que tiene que jugar, que necesita jugar, y que si pasa la temporada y sumó 10 partidos de titular y el resto entrando del banco, no le permite, nunca va a agarrar esa confianza absoluta para ser el 9 determinante de la selección. Y eso es lo que yo creo. ¿Y a Luciano cómo lo ves? ¿Lo ves en crecimiento? ¿Lo ves con posibilidades de, no digo ser Suárez, Cavani, Darwin, pero poder arrimarse? Lo veo. Creo que lo dije en alguna nota anteriormente, cuando me preguntaban por Luciano cuando lo tenía. Yo a Luciano, en la edad de Eddie y la edad de Suárez, lo veo mejor desde el punto de vista físico y quizá más completo que los dos desde el punto de vista técnico. ¿Por qué? Porque Luciano pega derecha, pega izquierda, cabecea. Pero Luciano hoy tiene 20 años y está en un proceso de crecimiento que ha ido a una liga mejor y tiene que demostrar ahí que va a seguir creciendo. Pero Luis Suárez y Cavani lo que fue es que mejoraron permanentemente sus condiciones, le agregaron cosas nuevas a su juego y eso lo llevó a ser letales. Y lo que tenían en aquel momento, que lo tiene Luciano también y que lo he visto como factor común en jugadores de ese nivel, es el alma competitiva en todo. Yo me acuerdo que Luis, Eddie, llevaba a Forlán. Son tipos que estás jugando, no sé, estás tomando agua y te están mirando a ver si se la toman más rápido que vos. En esos detalles, en esos detalles. Y Luciano eso lo tenía, hacíamos unas definiciones y quería ganarlas, estábamos jugando al truco y quería ganar, y eso también te empuja hacia adelante. Después te tiene que acompañar el entorno, el contexto, pero lo veo a Luciano en ese proceso. Si él logra confirmarlo a nivel internacional, creo que puede ser un Suárez, un Cavani en un futuro. Sí. ¿Y qué otro 9 ves en la vuelta, esté citado o no a la selección, con potencial? El Canario, no sé. Me encanta Federico Viñas, me encanta. No lo ha acompañado a la salud, pero creo que es un 9, hablando de 9, centrodelantero. Con un potencial increíble desde el punto de vista físico, juego aéreo, letal adentro del área. Creo que podría ser él, si la salud lo acompaña, en un futuro el 9 de la selección tranquilamente. Por ende, ¿no te sorprendió cuando viste que estaba en el radar de Bielsa y que lo probó y le dio? No, me encanta, desde hace años que lo sigo.
lo he visto en México últimamente a un nivel impresionante. Y de hecho, conversando con Jorge Baba, que fue técnico de él últimamente, y su cuerpo técnico, me lo reafirmaban desde el punto de vista de los datos que ellos manejan, que a veces nosotros claro. no lo vemos. Los entrenamientos y demás. Así que ojalá que pueda ser él también un sustituto de estos monstruos que han dejado la vara altísima. Emiliano, en una semana van a jugar con Nacional, vuelve el campeonato uruguayo. ¿Ya te confirmaron los datos del partido, que se va a jugar a las 6 de la tarde en el parque? Sí, tengo confirmación. Perfecto. ¿Cree que es un partido muy difícil de jugar? Por todo lo que ha pasado, por todo lo que venimos viviendo, por los clubes a los cuales involucra. El otro día un poco le decía a Palma, le decía a Alejandro Balbi también. Creo que lo importante ahora es terminar de procesar toda esta información, de hacer un duelo, de enfocarnos realmente en esto y después vemos cuándo jugamos el partido. La actividad tiene que retomarse, es lógico. Pero bueno, el golpe ha sido duro para los dos equipos. El Liverpool, Juan, dejó una huella impresionante con la gente. Salió campeón uruguayo después de 109 años del club. Y siendo muy importante. Siendo muy importante y generando un vínculo con los funcionarios que trasciende también el fútbol. Entonces, nosotros cuando íbamos a entrenar, nos encontrábamos con un club que estaba, no sé cuál es la palabra, pero... Quebrado. Quebrado, resignado, porque es resignación también. Ve un chico joven, fuerte, jugando en un club grande, y de un día para el otro se termina todo. Entonces, te hace replantearte un montón de cosas. Nosotros hemos vivido esta semana en ese proceso de ir entendiendo todo lo que pasaba. Nosotros teníamos información, como la deberían tener ustedes, sí, sí. desde el momento uno, de que la situación era irreversible. Durísima, irreversible. Intentamos trasladársela al plantel paulatinamente para que no sea un choque, porque muchos habían sido compañeros de él y otros se ven también que pueden estar en esa situación, como nos puede pasar a cualquiera. Y también muchos lo negaban por el hecho de que la negación es parte del proceso normal. Entonces veníamos al entrenamiento y estábamos todos conscientes de lo que estaba pasando, pero a su vez, de repente un compañero te decía, pero a lo mejor dentro de una semana está acá y puede estar bien. Sí. Como que no éramos coherentes tampoco en la forma de razonar. Vos el otro día charlando en la radio hablabas del miedo de muchos jugadores del plantel. Y seguramente eso debe pasar en otros clubes. Contanos total, un poco. Total, porque pasa eso, que vos lo ves, estás mirando un partido de fútbol. Mi hijo, que anda por ahí, el otro día me preguntaba, ¿cómo puede ser que pasó esto? Si yo lo vi que se desmayó en la cancha, se lo llevó a la ambulancia, estaba jugando. Entonces, hay una sensación de miedo generalizada a raíz de esta situación espantosa. Y ojalá que esto nos sirva para que no dure, pasen 15 días y estemos de vuelta en la misma rosca del día a día, de los problemas, bueno... ser conscientes de que en cualquier momento pueden suceder estas cosas y tratar de aprovechar los momentos sí. lo mejor posible y achicar el margen también de este tipo de situaciones mediante estudios, mediante todo lo que se pueda hacer. Lo que te decía Martín, ¿no? Va a ser un partido muy especial porque además, inevitablemente, antes de que ruede la pelota, va a pasar que los jugadores están concentrados para jugar un partido y se van a desconcentrar de nuevo. Sí. Sí, no, ya lo que más pienso es en el tema del minuto de silencio. Hemos visto un minuto de silencio ahora que... Conmovedores. El jugador que sale del minuto de silencio ya sale... Mal. Sale descolocado. Y el partido arranca 40 segundos después. Entonces, por eso te preguntaba también si tenés que preparar al equipo para ese impacto. Lo que pasa, Martín, que nosotros, yo en el curso, por ejemplo, y en mi vida con los entrenadores, aprendí a armar el equipo, a planificar... Sí. Sí, pero esta cosa no te la enseñaron. ¿Y esto cómo lo manejás? Pero esto es un poco como a nosotros los medios también. O sea, no nos prepararon para manejar este tipo de información. Ha sido tremendamente duro, pero Emiliano, vos sos, hoy en día, antes integrabas un grupo de 25 o 30 jugadores. Ahora vos te parás en el medio y todos te miran a vos. ¿No? Vos sos el conductor, el líder. Pero hay situaciones que son individuales. O sea, esto no es colectivo, el fútbol es colectivo. Sí, pero esto es... Yo me siento mal, él se siente un poco mejor. Total. ¿Con ese criterio armás el equipo, por ejemplo? Y en función a como lo veo desde el punto de vista anímico, siempre. Yo comparto contigo de que el duelo
no dura lo mismo para todos y cómo afecta a cada uno tampoco. Es una situación muy difícil de manejar para nosotros, porque inclusive cuando nosotros nos paramos enfrente del plantel, también tenemos emociones y... Claro. Yo la jugaba jugando, estuve en enero, todo enero. ¿Es para un conductor? Claro, porque estuve entrenando con ustedes. ¿Es para un conductor de grupo o es para un psicólogo? Nosotros trabajamos en conjunto con Seba Veloso, que es el psicólogo, que él tiene herramientas profesionales para manejar este tipo de situaciones y que me ayuda a mí también. Pero después, al final, cuando uno habla, cuando uno transmite, cuando uno quiere transmitir, a mí lo que he hecho, lo único que he hecho durante estos días de que sucedió hasta ahora, es manejarme con el corazón y con las emociones que me salen en el momento, sin mostrar nada que no quiera mostrar, porque al final también nosotros somos parte de lo colectivo y este proceso hay que vivirlo de la forma que hay que vivirlo cada uno. Entonces trato, sí, he tratado de mantener una postura de ver esta situación de determinada forma y de aprovechar, digamos, para ser consciente de todo lo que tenemos por delante y las cosas que podemos hacer. Pero también por momentos me he quebrado y no he sabido cómo transmitirlo y no he sabido qué decir, y ahí es donde el cuerpo técnico, los jugadores, el psicólogo también entran para ayudarnos y tratar de sobrellevar esta situación. Y eventualmente... a dos, tres días del partido, ¿pensás tener, por ejemplo, una instancia de preguntarle a los muchachos individualmente si están para jugar? Bueno, yo hablo mucho con cada uno de ellos y ya sabés. Intentamos que el cuerpo técnico, de repente yo no llego, pero llega un integrante del cuerpo técnico, y en función a eso nos vamos a manejar. Es decir, yo no puedo pedirle a un jugador que juegue y que dé el máximo cuando emocionalmente está quebrado. Entonces, esta semana va a ser una semana de decisiones, y también ser honesto y claro en el mensaje, porque a lo mejor yo tomo la decisión de sacar a un jugador porque no está para este partido, pero el que juega en el lugar de él tiene un buen rendimiento y para el otro partido hay muchas cosas en juego, el puesto de cada uno, el prestigio de cada uno, también poner el prestigio por delante de lo emocional es muy difícil. Entonces, ser honesto y sincero en el mensaje y qué consecuencia puede llegar a tener eso. Si nosotros tomamos la decisión de sacarte a vos porque no estás para este partido, el próximo partido entiendo de que, a pesar de que jugó en tu lugar, puede haber rendido bien, vos tenés el lugar asegurado porque... Saliste por una circunstancia que no tiene que ver con el rendimiento, ¿no? ¿No hay una materia en el curso de entrenador que permita abordar con todas las herramientas esto lamentable que ha sucedido? Pero te pregunto, si suspendieron eventualmente algún entrenamiento, ¿tomaste vos la decisión? ¿Te lo pidieron los referentes del equipo? ¿Cómo fue esta semana? No, hemos querido entrenar y no hemos podido. Hemos querido sacar adelante entrenamientos que no tenía sentido. Hemos suspendido entrenamientos. El día que nos enteramos de la noticia, que fue el miércoles... El martes de noche, el miércoles fuimos y lo que hicimos fue juntarnos todos, que quiera hablar que hable, con el psicólogo, lógicamente, como moderador. Porque claro, los funcionarios llorando, la gente, el entorno, todo el mundo resignado. Y fueron días de día a día ir viendo qué se podía hacer, tomar decisiones, pero como siempre tratamos de dar el mensaje de priorizando lo humano. En este caso, el entrenamiento es secundario, el partido va a ser secundario, que sea cuando tenga que ser. Ahora enfoquémonos en transitar este momento de dolor, de duelo, y que cada uno lo haga de la forma que pueda y lo mejor posible. A Palma nunca lo había visto así. Nunca. Bueno, sí, en alguna situación sí, porque yo he estado en velorio de su padre, de gente cercana. Lo conozco un poco más y sé el lado humano. Lo conozco del punto de vista humano, pero esto que hizo él de sacar un comunicado en estas condiciones, nunca lo había visto con nadie. Él está muy afectado por la situación, porque aparte Juan era un líder de esos que no se imponen, sino que surgen y que los otros lo toman como tal. Se da el contexto de que se crió ahí en Nuevo París, Palma un poco lo mismo, identificado con el Cerro. Entonces hay muchas cosas en común que lo hacen a José Luis ponerse en ese lugar también y bueno, demostró en ese comunicado, creo que cosas muy lindas y
y un homenaje muy lindo para él. Desde lo deportivo, para los jugadores que tienen que encarar con esta situación de angustia y de tristeza y sabiendo que cada caso es particular. Vimos el otro día, en un minuto de silencio, cómo quedó afectado Nicolás de la Cruz y que se desgarró. Yo no sé si se desgarró por eso, pero te pregunto, ¿cuánto puede influir ese estado de ánimo de un futbolista en una posible lesión muscular? Pero en todo, Mauro, en todo. Yo le digo a él, se lo digo a los jugadores siempre, porque lo siento así y lo viví durante mi carrera así y lo vi con compañeros y con el entorno, que el factor emocional influye directamente en el rendimiento. Es decir, un jugador, por poner un ejemplo muy básico, vos estás jugando un partido, te sentís mal, estás mal, no te salen las cosas, de repente como 9 te cayó la pelota ahí en el área, hiciste el gol y empezaste a hacer, controlás bien, te desmarcas bien, la pelota te empieza a llegar. Lleno de confianza. Es eso. Si tenés, sos el mismo jugador, el mismo talento, pero lleno de confianza. O sea, el factor emocional está a tope. Bien. Y eso hace que... Y lo mismo para las lesiones. Generalmente las lesiones están acompañadas de procesos emocionales. Por eso es tan importante estar cercano a los jugadores, ver qué les pasa, cómo está su entorno, si tienen problemas familiares, si no, digo, no son, somos máquinas, no son robots, que algunos parecen que sí, porque vos lo ves a Messi, lo ves a Cristiano Ronaldo, y si estos tipos juegan 100 partidos al año, todos los partidos están, no se lesionan, parecen robots, pero les afecta todo lo que está en el entorno, por eso cuidan, y cada vez más sí. A esos niveles se cuidan los detalles mínimos, que son el peso de la alimentación, el descanso, el entrenamiento, las cargas, el contexto, coaching, ¿por qué aparecieron los coaching, los coach? Porque justamente son en un acompañamiento para los jugadores, para el entorno, desde el punto de vista emocional, de estar bien. Y esto que decías, al final parece desde afuera como que los protagonistas fueran robots que los mandás a la cancha y que tienen que hacer todo, ¿no? Pero no. Y ahí descuidas un montón de situaciones que detrás de cada futbolista y lamentablemente este tipo de situaciones nos enseñan, hay un ser humano que se emociona, que se conmueve, que se paraliza, total, que sufre. Y tiene los mismos problemas que podés tener vos, claro, o yo. Digo, nosotros lo vemos a ustedes en la tele y lo vemos todos los días con la misma cara intentando, pero sin embargo capaz que a vos te pasó un problema personal que lo tenés atrás, pero que tenés que hacer tu trabajo igual. Digo, en este caso a los jugadores de fútbol encima necesitan de su físico y de la toma de decisiones permanente para demostrar su nivel. Entonces, sí será importante el factor emocional y de hecho nosotros, aunque no parezca, porque no estamos bien en lo que es el campeonato de este año, la tabla anual y demás, estamos permanentemente ocupándonos de esos detalles que creemos que son sumamente importantes y determinantes a la hora del rendimiento. Emiliano, ¿crees que Nacional puede de esta situación tan fea? Sí, sacar un rédito por lo menos anímico. Y podría, porque me imagino la arenga previa al partido va a ser relacionada con esto. Pero ahí vamos a lo individual. ¿Qué jugadores juegan? ¿Qué sienten? Que podría ser un factor que se utilice como mejorar. Sí, como envión. Podría. Pero también podría ser que los que están escuchando y recibiendo esa arenga en ese momento estén muy tocados. Estamos hablando de que hace una semana. Sí, claro, claro, claro. Porque si me decís, pasaron 2 meses y bueno, uno se empieza a acomodar, pero hace muy poco. No, y capaz que la arenga te deja allá arriba emocionalmente, pero después vas a la cancha con todo lo que va a suceder y te baja. O sea, claro, yo creo que sí, que podría ser que si lo trabajan bien y si lo utilizan bien, podría ser que les toque la fibra y lo haga sacarlo mejor, pero también va a estar relacionado con cómo están en el momento y qué es lo que pueda pasar con cada uno de ellos y cómo se sumen todas esas fuerzas. Emiliano, ahora te pregunto un poco por vos, ¿no? Vos sos el ídolo del Liverpool, pero no te ha ido bien con los resultados. Esta es la realidad. Y empezaste a recibir, cosa que no te había pasado, cuestionamientos en algún momento de algún hincha, ¿no?
¿cómo lo estás manejando? Sabiendo el respaldo que tenés de Palma, pero ¿cómo lo manejás vos interiormente? Increíblemente con mucha tranquilidad. ¿Por qué? No sé, porque si me hubieras preguntado antes cómo manejaría todas estas situaciones, pensaría que me estaría peleando con la gente en la tribuna, sí, o reaccionando. O... Es decir, tampoco escuché nunca en Belvedere o en otro partido un insulto o una falta de respeto hacia mí, jamás. Sé que las redes están alborotadas porque me lo muestra mi entorno, me lo hace saber, pero realmente lo estoy manejando con la tranquilidad del trabajo y el profesionalismo. Es decir, yo veo entrenadores que les va bien en un lugar, les va mal en otro, la carrera del entrenador es así, lo único que no es así es la forma de vos trabajar, la forma de vos encarar las cosas, el profesionalismo con cual nosotros nos tomamos todo. Entonces, esa es mi tranquilidad absoluta y entiendo de que todo esto que está pasando es parte del trabajo que estoy asumiendo. Sabía que asumía en una situación compleja y los riesgos que podían pasar, y estoy plenamente convencido de que si me tengo que ir mañana por X motivo o me sacan porque es válido, no, ¿qué me tengo? No tengo nada para reprocharme ni a mí. Pero nunca vos pensaste en decir... Jamás. Me voy. Jamás. No. Jamás, porque yo... A ver, obviamente que han habido momentos de tensión, sí, y que han habido momentos de decir, a ver, uno en todo esto de que escucha, que ve, que lee, porque somos parte, a veces decís, capaz que el problema soy yo. Pero lo que he hecho en esas circunstancias es hablar con el plantel. Muchachos, a ver, ¿qué sienten ustedes? ¿Cómo están ustedes? Hablar con el presidente... Que siempre me respaldó de forma absoluta. ¿Los jugadores te dirían, no le estamos agarrando la mano a lo que vos querés? Bueno, creo que algunos sí y otros no, pero si esa sensación existiera, te llega. Mm. Te llega por el director deportivo, te llega por el utilero, te llega por el, no sé... Sí. El canchero, todo, sí. Yo creo que llega por el ayudante técnico que escuchó algo. O sea, nosotros somos en el cuerpo técnico 8 personas, en el cuerpo técnico, sin el psicólogo, sin la nutricionista. Entonces, estamos atentos a todos los detalles. ¿Y qué te dicen los referentes, por ejemplo, cuando tenés ese ida y vuelta? No, los referentes me respaldo absoluto y yo jamás en todo lo que va de mi etapa como entrenador, jamás expuse a un jugador, jamás me saqué la responsabilidad de arriba. Yo soy el que toma las decisiones, cómo jugamos, qué sistema utilizamos, qué modelo de juego bajamos, qué cambios hacemos y quién juega. Después, los jugadores toman decisiones, erran, aciertan, y es parte del proceso. Ahora, cada vez que yo me junté con los más grandes de forma genuina y de forma honesta, me mostraron respaldo absoluto y esa es mi tranquilidad. ¿Y qué te dicen? Que es un tema del lastre de... acumular tanta derrota, bueno, que ya, a ver, si entras en un círculo que no podés salir. Bueno, nosotros, si vos te ponés a analizar los partidos que hemos perdido, generalmente han sido partidos que hemos dominado en situaciones de gol, en situaciones de gol y en juego. Y se han podido poner en ventaja. Que no hemos podido poner en ventaja, que nos dieron vuelta al partido y que en transiciones, ataque-defensa, ni siquiera con juego directo, sino con un despeje largo, nos han hecho daño por errores, por encadenar errores. Entonces, el diagnóstico lo hicimos enseguida porque tenemos la herramienta para hacerlo, porque somos un montón de gente evaluando lo mismo y los jugadores estaban de acuerdo y entendían que era eso, pero nunca pudimos cortar esa cadena de errores. Entonces, creo que es un tema de energía o de vientos que soplan a favor o en contra. Claro. Fíjate que el año pasado, por ejemplo, que salimos campeones, totalmente justo, porque para mí fuimos el mejor equipo a lo largo del año. Esa cadena de errores no existía, esos vientos que soplan a favor, soplaban. Entonces, hoy nos toca recibir ese viento de frente. ¿Somos responsables de la situación? Sí. Pero Palma, por ejemplo, algún día, siendo bien sincero como sos, te dijo Emiliano, no te me bajes del barco, que yo acá estoy contigo. ¿Algún día te siempre lo pidió, te lo dijo, te...? Siempre me mostró respaldo, porque yo en esta relación que tenemos, alguna vez le he dicho, vos no tomes decisiones con el sentir de por medio, porque lógicamente, capaz que con la frialdad que lo caracteriza a él para todo lo que ha hecho y como empresario o en otro tipo de circunstancias,
quizás ya hubiese sacado el entrenador. Es una realidad. Igual, Emiliano, yo creo que acá hay, esto capaz que no corresponde que lo digas vos, pero lo podemos decir nosotros. Hay como una cuota de culpa de José Luis Palma de no haber reforzado el plantel o arroparte con un plantel que se... La responsabilidad... Te ha pasado de todo, ¿no? Se te fueron un montón de piezas clave del Liverpool campeón. En su momento atravesaste el episodio Zamudio, ahora se te va Luciano Rodríguez, o sea... La responsabilidad yo creo que es compartida, es de todos. También es verdad que si vos mirás la tabla, Liverpool es un club que ya con el hecho de ser un club ordenado, organizado, con las posibilidades que nos da, tendríamos que estar por encima de otros clubes. Sí, o sea, claro. Esa es mi responsabilidad. Sí. Y de eso me hago cargo y trato de poner arriba de la mesa soluciones y buscar mirar a futuro. En algún momento, yo le he dicho, no tome, si tenés que tomar la decisión de sacarme, hacelo, porque acá lo que todos queremos es que a Liverpool le vaya bien. Que no te pese el sentimiento que puede estar en el momento. Exacto. Y él me ha mostrado respaldo absoluto. Porque también, evidentemente, en el análisis que él hace, se siente también responsable de alguna situación. Pero de todas maneras, vuelvo al inicio. Yo asumí en estas condiciones. No se olviden que cuando yo asumí tenía cero experiencia como entrenador y me dieron el equipo campeón uruguayo. O sea, sí, sí. Había cola de entrenadores esperando para ser entrenador. Entonces, nadie me hizo un favor. A mí me dieron una posibilidad que yo la tomé porque me siento capacitado, me apasiona lo que hago, me gusta, lo hago con el corazón y lo hago profesionalmente. Y después todo esto que estamos hablando en el medio es parte del fútbol. Mañana me sacarán o seguiré 5 años más en el club, porque ojalá, si me tengo que ir, al otro día voy a estar en la cancha dando para adelante, al que venga le voy a poner todo arriba de la mesa, porque creo que es la forma y que en el fútbol nos va a tocar. Buenos momentos, malos momentos, pero con la tranquilidad del trabajo seguiremos para adelante y confiando permanentemente. Bueno, muy bien, Emiliano, gracias por tu tiempo. Que muchas tenga mucha suerte en este tramo final del año. Vamos arriba, muchas gracias. Bueno, muy bien, así ha estado el técnico de Liverpool, Emiliano Alfaro, con nosotros. Nuestros